Caos. Venga, vámonos que nos vamos. Uy. Ojito lo que tengo acá, ¿eh? Hipólito tiene la Horda Oscura, Nightborn, Elfos del Vacío, miércoles. 90% de fallar. Bring down a unit. Last. Inmolación, Divine Smite. Desde la Horda. 5, 10, 15 y 20 daño a 15 unidades. Bueno, unidades. Esto no es lo mismo que esto. 10 de daño a una unidad. Y esto, 5 de daño. Vale, supongo que será estaqueado, ¿no? Supongo que será estaqueado. Por cierto, gente, tenemos canalcito de YouTube. Pueden pasarse por ahí tranquilamente, ¿eh? Life Steal. Daño imparador. Es que a mí me gusta esto de acá. Esto es brutal. Pero viendo lo que tenemos, a ver, si me voy con esto también puedo ganar. ¿Qué tengo por acá? Vale, minita de oro a la derecha, que compito con el loco Jonax. Ay, Dios mío, el loco Jonax. Vamos a ir con esto de acá. Vamos a ir con eso de acá. Es una referencia porque el héroe se llama Duque. Vámonos que nos vamos. A ver qué hace pollito. Que pollito me da mucho miedo. Se fue con la mejora de. Esta creo que es la mejora, ¿no? El Red Rich. No sé qué cosa. Vale, y el loco Jonax se fue con esta mejora de acá, del Spellbringer. Tiene escudito. Vale, vamos a la derecha. Mejora finalizada. Y a ver si podemos ganar esta partida. A ver si podemos ganar esta partida. El random, el Giri. Canus. Se fue con. Bueno, no sé, no puedo ver. Todavía no puedo ver. Pero estos. A ti del que más miedo me da. Si logra crecer en la partida es el loco Jonax. Literal, el loco Jonax con la. Los natos nocturnos. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener mucho cuidado. Vale, vamos mejorando el daño. ¿Cómo van los ballestazos por ahí? Pa, pa, pa. ¿Te imaginas que se vayan antihéroe? Ya cagué ellos si se van con antihéroe. Vale, acaba de capturar el edificio neutral, loco Jonax. Si mejoramos un poquito por acá. Ok, vamos a ir a pelear en el centro. Vamos, 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 vamos. Presionar, presionar, carajo. Presionar, mis guerreros. Pensaba que era Sócrates. No, no es Sócrates. Hola a todos. Gran. ¡Ah, Janus! ¡Eres del stream! ¿Estás en el directo? Grande, Janus. Hola. Hola. Grande, Janus. Solo quiero decir una cosa. Gáname pollo, dice. ¡Yúrcules! Oye, Janus, ¿por qué no me dijiste que estabas en el directo? Yo no sabía que estabas en el directo, mana. Yo te estaba botando de la partida. Era que me avises. Grande, grande, bronito. Grande. Con esas razas no creo, dice. Hay que ver, ojo, hay que ver, hay que ver. Vale. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Tengo mala suerte con mis derechos humanos, dice. Mis héroes son muy random. Ah, no, no, perdón. Ah, mierda, tengo hoy día. Uy, carajo, carajo, carajo. Me olvidé que hoy ya tengo reunión. Investigación finalizada. Vale. Uy, Dios mío, me olvidé que ya tengo que hablar de mi diplomado y aquí yo jugándome, viejo. Jugándome. Vale, mucho cuidado con el loco Jonax. The meeting, no, no, no.
Estoy en un grupo, estoy haciendo un diplomado de gestión de recursos humanos y me tocó con puras chicas. Y hay una chica que es medio otaku y es bien habladora, o sea, está bien, yo digo que sea habladora, pero a veces un poquito me estresa, ¿sabes? Un poquito me estresa. Pero bueno, yo no puedo decir nada, después me banean. Vale, vamos a montar armadura. Es que habla y habla y quieto. Venga, me olvidé, mi reunión era a las 8, ya son las 9, weón, ya son las 9. Más bien yo para el trabajo grupal he estado aportando bastante, pero... pero igual. Y no hicieron reunión, qué suerte, qué suerte. Vale, pues acaba de capturar edificio neutral, supongo que va a empezar a focusear a mí. Sería buena idea sacar esto, ¿no? Pero no tengo el oro. Vale, ahí están los gordos. Fare good grute. Me da un chingo de miedo, pollito, con esa raza, la verdad. Porque estos bichos de la Horda Oscura pueden alcanzar un daño bestial, hermano. Literal, un daño bestial, bestial. Ok, me acaba de capturar. No sé si me da tiempo, eh. Oh, me van a caer por dos lados, weón. Se me cayó la sonrisa. A la verga, me caen por dos lados, weón. Me caen por dos lados, me caen por dos lados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un clásico, aplicar la excusa de los bloqueos. Listo para la acción. Sí, también, ¿no? La excusa de los bloqueos. No creo que sea necesario, pero... ¡Loco Jorax! ¡Déjame en paz, carajo! Buenas, ¿quién eras en la partida anterior? Buenas, ¿quién eras en la partida anterior? En la partida anterior era el... A la verga, ¿quién era en la partida anterior? Era el... ¡Puta madre! ¿Quién era en la partida? ¡Oye, mano! No, 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 voy a dejar de jugar juegos, ¿eh? Voy a dejar de jugar juegos que me estoy quedando tonto. ¿Quién chorizo era en la partida anterior? Su madre. ¿Quién era en la partida anterior? Me le he pasado tanto hablando que ya ni cuenta me he dado quién era en la partida anterior. ¿No serás tú el que me cagó Ultime Weapon? ¿No serás tú el que me cagó? Era el orco. ¿Era orco? No, no era orco, no era orco, no era orco. No era orco, no era orco. ¿No serás tú el que me cagó Ultime Weapon? Estoy 200% seguro que no era yo un orco, pero... Fernando Cris, que era yo, weón. ¿Te acuerdas? Vale, ¿cómo vamos por arriba? Nada mal. Quisiera tener una fuente de mana. Ah, no, no, no juegue contra ti. No juegue contra ti. Estábamos jugando con el loco Jonax, Pollito, Fernando Cris y yo. No, no estabas vos, manito. No serás tú el que me cagó, dice. Puta madre. Ven mi nombre y piensan que soy un troll. Me juzgan sin siquiera conocerme. Investigación finalizada. Vale, vamos metiendo esta magia de acá. Que por cierto, seguro Pollito ya sacó un héroe por el medio, ¿no? Sí, efectivamente. Ya sacó su héroe por medio. Sube rápido, Pollito. No sé... es... Vale, es bastante rentable, ¿no? Es bastante bueno subir rápido. Ah, sí, eran los elfos de sangre. Eran los... Me cagaste, admítelo. Te lo juro que no era yo, mano. Era elfo de sangre. Era los elfos besa hombres. Dios, me está aguantando. Me está aguantando. Esto no pinta nada bien. Era los buenos elfos besa hombres. Me cagaste, es lo que me intentan aquí culpar, ¿no? Echar al perro. Vale, 1300. Recupero mi mina de oro. No sé qué estará haciendo el loco Jonax. 1352. Tener mucho cuidado, ¿eh? 1446.
Vamos, un poquito más de Horacio, por favor. Vale. Y tengo oro de suficiente como para defenderme. Muerte a los profanadores. Mierda, todo el mundo a nivel 2. Todo el mundo con fortaleza a nivel 2. Garth me cago, ultime weapon 4 me tiro y 2 barracas me tiro. Me cagó a Ultimate Weapon 4. 4 me tiró. Y 2 barracas me tiró. Yo no lo recuerdo, Yo no lo recuerdo. Tengo. No tengo regeneración de mana. Venga, para ver el mapa, vámonos un poquito de acá. Para el show. Todo por el show. A ver, héroe por el medio, se va a terminar muriendo lastimosamente el Janus. Porque su héroe es nivel 1 y aquí al medio hay 3 dragones, creo. ¿Qué se fue acá? Jardín sagrado, puerta, barraca. Vale, sabemos que no tiene antihéroe ni antinuques. Ojito, 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 ojito. Están profanando mi bosque, parece. Vale, vamos a meter una defensa de esta de acá. Vamos metiendo armadura. Nadie tiene antihéroe, ¿eh? Así es de mala, así de mala gente. ¡No! Alucina, viejo. Yo no soy, yo no soy. No sé qué te ha contado semejante mentira, pero yo no soy. ¡Esta madre! 6 y 2, viejo. 4 y 2 apenas. Qué brutal acá la cochinada. Y con lo que me fui visión. Ultimate de Loco Jonax, puede ser. Vale, se le va a caer por el medio, ¿eh? Oleada gorda por el medio. Oleada gorda por el medio. 45, 20%, segunda armadura. Cuando tiene 50% menos de vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que creo que me mejoró a tier 3. No, no. Vale, vale, no está tan loco, no está tan loco. Manos al agua. Bien. Reparamos, reparamos. Reparamos, reparamos. Bien, bien, reparamos, reparamos, ¿no? Vamos sacando más mejoras de daño. Vamos sacando más mejoras de daño. Velocidad de ataque, puntos de vida, la curazao. La curazao muy importante. Y la armadura de área. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Carajo, ¿por qué? ¿Por qué me está pegando esta cosa a mi torre? No hay nadie que le esté pegando. ¿Por qué chorizo me está pegando a la puta torre? Nah, me la deja a la mitad de la vida. Qué asco. Qué asco esto de acá, ¿eh? Y tier 3, ¿no? Me ha sacado tier 3. Me sacó tier 3 el loco Jonax. No, todavía no. Vale, vamos metiendo la magia. Puta madre, a la izquierda ahora. 7-3. 475, velocidad de ataque, balista. Para redireccionar al fuerte tienes que pegarle con la torre que no te pega para moverlo y que te quede a rango. Claro, pero estaba pegando con este, con la base principal, le estaba llegando al héroe. Y con las dos barracas, perdón, con las dos torres le estaba pegando a la unidad que me estaba pegando. O sea, tenían que enfocarse acá. Y se fueron para otro lado los guachos. Vale, aguantamos acá. Eso fue raro, Fue raro, fue muy raro. Ballesta, reducción de armadura. Venga, daño. Esto de acá, de la armadura, por favor. Vamos, vamos, que no me puedo quedar tan atrás. Muy bien, Jonax, demostrando su poder. Ojo que le han subido a tier 3, Ojo que le han subido tier 3 medio. Voy a ver si yo puedo subir igual, para no quedarme chiquito. 34. La curación, quiero la curación, por favor.
¿Cuánto tiene pollito? 7-3. Puta madre, 7-3 ya tiene. A ver, ¿cómo le va el resto? Arriba, nivel 2. Nivel 2, nivel 2. Creo que Pollo es el único que ha sacado nivel... ¡Oye! ¡Fortaleza nivel 3! ¿Saben qué significa esto, no? Que Loco Jones puede llegar a morir. Fortaleza nivel 3. A la muerte. No, es que es lo que he dicho. Es lo que he dicho, gente. ¡Uy! Fortaleza nivel 3, no mames. No mames. Está loco, pollito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sale un bicho del vacío! ¡Qué mala suerte para el Loco Jones! ¡Sale un bicho del vacío acá! En toda la jeta. Nada, tiene que usar ulti. No tiene de otra. Tiene que usar ulti. Tiene que usar ultimate. Investigación finalizada. Dios, le salió en toda la jeta, mano. 194. Eso sí es mala suerte, weón. A ver, puede redireccionar. Puede redireccionar a la muerte para que pelee contra esta cosa del vacío. Si tiene suerte, le sale bien. Si tiene suerte, le sale bien. Si no, pues a llorar a otra parte, nada más. Ok, mientras no me mejore Barraca tier 2 a mí, todo bien, ¿eh? ¡Qué mala suerte! Súbele a T4 y mándale caos al Jonas y ultime Wipon. Todo al Jonax, quiere que lo mate al Loco Jonax. Al pobre Loco Jonax. Ya le tengo la barraca muy jodida, así que no creo que sea tan necesario matarlo. Y aparte está lidiando contra el bicho del vacío este, que creo que no es muy fuerte, pero para la mala suerte le va a caer una a la muerte de nivel 7, o sea, poca broma. Ay, brocha. Más bien tiene a Oculet. Oculet aguanta muchísimo. Es muy buen héroe. Dos héroes para defender. Nada mal, Un poco arriesgado, pero nada mal, nada mal. Vale, reparamos esto. T3, ya sabemos a quién viene el siguiente a la muerte. Mira, esos dooms más nerfeados parecen infernales. No, pero este es un Doom. No, ni tanto, le va a bajar la barraca, o sea, ni tanto. Le va a bajar la barraca, ni tanto, Madre mía. Quiero que le den como me dieron a mí. Quiero que le den como me dieron a mí. Yo me conformo con bajarle la barraca de abajo. Ya que el Doom este haga su trabajo. Porque por el medio el Loco Jonas la tiene muy difícil con él a la muerte. Podría ser algo de tiempo, subiendo a T3 al medio, pero una vez muere a la muerte me lo va a enviar a mí. Lo más seguro es que me lo vaya a enviar a mí. Entonces tengo que subir sí o sí T3 acá. T3 y a usar mucho oro. Aunque, viéndolo bien, podemos matar a Loco Jonas ya no más. Ay, no me jodas que va a morir. Va a perder la barraca, va a perder la barraca, va a perder la barraca. Ay, va a perder la barraca. 180 de vida. 150. Ay, qué conchudo se vio a nivel 3. ¿Sabes qué? Podemos ir a guardada, Vamos a ir tier 3 acá nosotros a la derecha. Lo siento, Loco Jonax. Lo siento, hermano. Pero hay oportunidades en la vida que no se repiten dos veces. Hay oportunidades en la fucking life que no se repiten dos veces. Lo que pégale a la muerte, Lo que pégale a la muerte. Lo que pégale a la muerte, mano. Lo que pega. T3 para arriba. Ya no tiene oro para lanzar al bicho gordo. Mira, va a perder la fortaleza. Tiene que sacar héroe. Sí o sí tiene que sacar héroe. Con todo ese cojudo. No, Jonas ya está muerto. Tiene que sacar héroe. Tiene que rezar, mano. Rezar mucho. Más bien Oculed es bueno, pero no sé si vaya a ser suficiente. No estoy seguro si vaya a ser suficiente, Mierda, ¿te imaginas que se lleve toda la platita? No, barraca del medio. Listo. Vamos, está jodido esto, Acabo de perder la barraca del medio. Si tengo suerte, no lo baja mi barraca. Nada, me voy a enviar a mis tropas ahora.
Vale, mucho cuidado, que se viene el siguiente a la muerte. Ya lo estoy viendo venir. Se viene el siguiente a la muerte. Vamos, vamos, 1400. Vamos. En este juego no hay amigos. Cógeme nomás. Vale. Dios. Por esperar, por esperar. Voy a ahorrar para sacar un mi héroe. Puta madre, le he cagado. Le he cagado, era lanzar héroe. Ay, sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía que me iba a enviar una a la muerte. Estaba bien seguro que me iba a enviar una a la muerte. Para lo peor, me ha subido barraca tier 4 y todos los... No, Loco Jonex me mató, Loco Jonex me mató. Loco Jonex me mató. Yo no voy a poder aguantar esto. Pero pégale, pégale. Pégale acá. Barraca tier 4 y sus 3 héroes, mano. 3 fucking héroes. Y a la muerte más. ¿Ves por no matarlo a la hora te mata a ti? Oye, pero eso es pasarse de verga, man. Está pasando de verga. ¿Cómo me va a enviar una barraca T4, mano? Ay, oh, me silencia. Todavía me silencia. No, ya he perdido esta partida. Listo para la acción. Nah, nah, GG, GG. Loco Jonex. Loco Jonex. Loco Jonex. Bueno, a ver. Qué relax, dice Caro. No, va. Loco Jonex de miércoles, loco. Me va a tumbar todas las barracas, weón. No me dejó ni siquiera meter ulti. Yo no entiendo por qué me pegan a la barraca. Te juro, yo no entiendo. La fortaleza es lo único que está pegando. Y el focus va directo a la barraca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué relax. Pinche loco, llora, llora y te estaba atacando, weón. Están practicando para su 2v2 el fútbol. Para su 2v2, dice. No lo voy a matar ni con héroes, mano. No lo voy a matar ni con héroes. Las tropas apenas están bajando. Cállese, señora, ya no quiero hablarte. Ya me chupetearon todo el mana igual. Bien tirado, que se muere el loco Jonex. Que se muere el loco Jonex. Eso es lo que merece, Al menos no soy el último, viejo. Al menos no soy el último. Con eso me conformo. Está bien, Ni modo, nos vamos con una amarga derrota. Nos vamos con una amarguísima derrota. Venga, para finalizarla, vamos a matar al medio de una vez por todas. Mira, no tengo tiempo para estas tonterías. Vamos a matar al medio. ya perdimos, ya perdimos. Lo siento, Janus, pero no ibas a ganar tampoco, No ibas a ganar. Bien tirado todo. A la verga. Ándate a la verga. Va a ganar Poito. Sobradísimo. Todo al otro elfo, de una, todo al otro elfo, venga. Y ojalá saque un survival. O sea, el héroe survival y le invoque en su propia base un Doom. Ah, no, está acá, ¿no? Este es... No, Irivia. Este es el survival, ahí está el survival, se acaba de morir. No, no ibas a ganar igual, Canus. Se ha farmeado dos bases pollito. El oro que debe tener es brutal, o sea, debe estar cagando oro en este momento el pollo. El buen pollito debe estar cagando oro y no... La verdad no creo que puedas contra ese poder. ¡Te maldigo, Jonex! ¡Te maldigo! Se viene con todo el pollito. Sí, ya ganó el pollito, ya ganó el pollito. Imposible que pierda. No, Warcraft 1 no creo. Vale, escudo. Se fue con la armadura, Vale. Se fue con la armadura. Parece que peleé mis bosses.
Obviamente me va a ganar el a la muerte. Se va a llevar mucho oro. Ojo, ojo. Y por abajo. Reparación. Quiere aguantar hasta lo que más da, Janus. No, no quiere aceptar la cruda realidad. No quiere aceptar la cruda realidad de que esta partida no la va a ganar. No lo quiere aceptar. Ya ha gastado. Se ha defendido bien. Se ha defendido muy bien. Lo bueno de que sientas que se viene el análisis. ¿Dónde se la pasa quejando? No, mira, es que es lo que iba a pasar, literal. Adiós, pa' tu casa. Mira, por más que haya sacado la reparación y haya logrado defenderse medianamente bien, Poison tiene full mana, puede sacar nukes y te ganan la partida, porque tú ya vas a tener reparación. Ya, pero para cuando el canal de Skull the Drainer. Skull the Drainer, ¿y eso de qué sería ese canal, Jonax? Oye, hoy día quiero comprarme un refresco, mano. ¿Mañana se animan a uno extensible? Y para cuando haces tus calibradas de virus en grupo con el enfermo Hardcore. ¿Tus calibradas? ¿Tus calibradas de...? Hola, hoy día. Jonas, todos acá en el estreando estábamos rezando para que te fuera bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Kaevan? Si tú me estabas diciendo que le mande todo, viejo. Y yo era que te haga caso. Que si te hacía caso, lo mataba igual al loco Jonax hace rato. Y me farmeaba platita con el loco Jonax. Mira, mira, mira. Dos. ¿Cuánto? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis manotazos y ya le bajó casi toda la vida. Siete. Ocho. Ocho sopapos. A tu casa. Bendiciones, hermanos. Chaval. ¿Qué GVP? Sí, no, palizoca. Palitroque, mano. Palitroque. GG. Bien, guapuito. Mañana es sábado. ¿Cómo que día del señor? Mañana es sábado. Del señor Ufgar, pues eso. Mañana día del señor Ufgar. Por eso, mañana extensible, de una. O le metemos subatón. ¿Saben lo que es un subatón? Algún día. Algún día cuando seamos más famosos. Pues mañana tengo bautizo, pero prenda para que cambie cerrar este. A la verga. Venga, cae la muerte por el centro. No, vaya palo, nos ha metido paliza. Ha matado pollito. Primero al loco Jonax, luego a mí y por último a Janus. Uno por uno se ha ido cargando. O sea, ha sido él contra los tres. Su batón y que nos coste el tío Lurker. Jonax acaba de dejar la partida. Grande, loco Jonax. Dejando la partida en el mejor momento, cuando estaba por ganar. Adiós, Iridia, pa' tu casa. Survival se invoca un bicho, tal vez pueda tener algo de chance, pero como Survival es medio troll, no va a invocar. Pa' tu casa. Nivel 3. Es que literal, bro, si saca un su boss de acá, va a caer rápido ante una la muerte nivel 18. Era que me vaya antihéroe, hermano. Antihéroe es la segura. La bellacuda. Armadura de la base principal. Mira, weón. Tiene 500 de armadura y aún así. Mira cómo pierde la vida. Mira cómo pierde la vida. Dios. Qué brutal, loco. Qué brutal. Mátalo, mátalo, pollito, mátalo. Que quiera jugar al Heroes. Mátalo, mátalo. Destrózalo. Viene por el medio. Aleria, ¿no? Aleria, venga. Adiós la torre. Ojo con la barraquiña. Ojo con la barraquiña. Adiós la otra torre. No saca nunca el boss. Ah, no, sí salió, sí salió. Aquí está cara. Nivel 1, mano. ¿Qué va a hacer contra tanta tropa, weón? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
11, 12, 13. Con 13 esos papos lo han matado. Después de este intro, después de entre... La duda la más huesuda. No lo sé, Rick, Adiós, el pobre. Mira, mira cómo aguanta la barraca. El último vestigio de la... de los elfos de... del vacío. GG, pollito. No, pollito... Este pollito es otro level, mano. Jugar contra pollito es otro nivel, ¿no? Jugar contra pollito es otra cosa. Claro, le dejé ganar también yo, pero nada. Nada, mentira, mentira. 500 de armadura y su vida ya está bajando, ¿eh? Ah, y al ganador del torneo, su propio emote. Le vamos a meter un emote más acá en el canal.